estamos con el entrenador de la selección sub-20. Javier, ¿cómo ves la gira de Uruguay ahora por Chile a partir del lunes? Es importante, por lo que hablamos siempre, de jugar partidos internacionales, estar todo el grupo junto, ver la respuesta frente a los momentos buenos, a las dificultades. Todo eso es preparatorio de lo que realmente queremos llegar en las mejores condiciones, que es a enero. Así que, si bien estamos a fin de año, hay cierto cansancio, se nota en el futbolista, yo creo que es muy importante poder competir y jugar, sobre todo en un lugar donde se va a llevar a cabo el Sudamericano. ¿Vas a empezar a delinear el plantel pensando en Chile? Y hace tiempo que ya lo venimos haciendo. Pasa que hay un número importante de futbolistas que no están jugando acá y que habitualmente no los tenemos, o sea que eso se va a dar definitivamente en diciembre. ¿Cómo haces para tratar de encontrarle el ritmo a los jugadores? De repente, mayoritariamente son del medio local. Vas a jugar a un nivel que es superior al juego nuestro, por ejemplo, del día a día acá. ¿Cómo puedes amalgamar eso para equipararlo? Bueno, primero reforzando las fortalezas que tenemos. Hay cosas que tenemos buenas y que tenemos que mantenerlas. Y segundo, justamente a eso vamos, a jugar partidos donde una cosa es que me lo digan, que me lo hagan entrenar, y otra cosa es vivirlo. Vamos a vivir situaciones donde, por ejemplo, podemos vivir alguna situación de adversidad en el juego, en el ritmo, en algún jugador puntual. Y bueno, pues ahí se ve el nivel del futbolista en su capacidad de adaptación a las nuevas situaciones. El clima también lo vamos a evaluar, digo, porque más allá de que de repente no puede variar tanto con otro país, es diferente. Sí, es diferente, pero bastante similar al nuestro, por el lugar geográfico que ubicamos. Si bien en enero creo que vamos a encontrar una ciudad donde amanece muy frío y después suben muchísimo las temperaturas, cerca de los 30 grados, por lo tanto hay cambios muy bruscos durante el día. Pero si bien durante el día no estamos acostumbrados, sí son temperaturas que nosotros ya conocemos. ¿Es una ventaja que gran parte del plantel juegue en primera para el sudamericano? Sí, la misma ventaja que tenemos todas las selecciones. Hay jugadores de selecciones sub-20 de otros equipos que ya han jugado en la selección mayor. Y sería una ventaja para ellos en relación a nosotros. Pero vamos a ver cómo cada uno la capitaliza, ¿no? Esas ventajas a priori. Nosotros vamos desde lo nuestro a intentar armar un equipo fuerte, con confianza y que esté preparado para cualquier situación. ¿La serie qué análisis te merece? Nada, a priori son solo especulaciones hablar. El sudamericano pasado nosotros integramos una serie que todo el mundo decía es una fácil. Argentina, Venezuela, Perú, Bolivia y nosotros. De los tres clasificados, los tres fuimos al Mundial, quiere decir que tan fácil no era. Por lo tanto, cualquier opinión sobre estas series que te toca de futuro es pura especulación. ¿Van a venir jugadores del exterior? ¿Es tu análisis o con lo que tenés estás tranquilo? No, mi intención es que vengan, sí, por supuesto. Primero porque han sido parte de selecciones juveniles anteriores, han jugado con nosotros amistosos, y consideramos que sería un buen aporte para el equipo y de futuro para la selección nacional. ¿Eso también cuenta en el sentido de los contrarios? ¿De jugadores que de repente estén jugando en el exterior, en Europa, les da como un peso distinto? Sí, todo eso es especulación a priori. Claro que el jugador que juega a más alto nivel tiene más condiciones. Eso está dado solamente por el hecho del lugar donde juegan. Pero esto es colectivo, un equipo tiene que tener fortalezas, valores, que a veces no se logran solamente con el talento, sí con el grado de compromiso, y eso no está ni en Europa, ni en cuarta, ni en tercera, eso está en el grupo y en el ambiente que se genere. Por lo que te hablan internamente, lo del estatuto, ¿los tiene con precaución por el tema del sudamericano sub-20? No, sinceramente no. Me informo como cualquier uruguayo, no tengo acceso a información más detallada. Me preocupa, como cualquier persona de fútbol, de que se siga en un periodo de transición y donde hay lugar mucho a la especulación, al beneficio, qué sé yo. Eso es lo que opino de afuera. Quizá no es lo más correcto porque, repito, no estoy informado en detalle. Muchas gracias, Fabián. Gracias a ustedes.